permito a saludar al señor corregidor Mercedes Mercedio Sánchez, a la gente Marco Sánchez, como también a nuestro director de la unidad educativa Santos Eugenio Mamani, al plantel docente, al plantel estudiantil y otras autoridades acá presentes, también a los técnicos quienes han trabajado en este lugar dentro de este proyecto Camerio Sudeste. He constituido para poder verificar el trabajo y este acto de entrega de los apriscos que los pendientes y también de alguna manera aclarar algunas razones sobre este proyecto donde ha venido ya ejecutándose año tras año en los 7 municipios de acá del sureste potosino. Y es lo más importante, ¿no? Donde nosotros como institución, gobernación, al alcance del presupuesto, tengamos la mayor responsabilidad de poder responder a este proyecto económicamente, técnicamente, compañeros. El mayor beneplácito que tiene el señor gobernador, siempre algo construir por el bien de todos nosotros, algo construir por el bien de la salud, educación, alimentación. Por eso este proyecto está dirigiéndose a todos ustedes, porque hoy en día, bueno, ¿de qué vivimos el productor? Todos somos, yo a lo menos considero mi vida situacional, igual que usted, soy del área rural, pero también vivo de la agricultura. Seguramente en este sector vivimos también de la ganadería, compañeros, ¿no? Es el sostén de la vida de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia. Entonces, en eso piensa el señor gobernador, doctor Juan Carlos Cejas. Hay que dar las condiciones adecuadas a nuestra especie camélido, para que tengan una buena salud, para que tengan mejoras en peso y que tengan también una sana comercialización de carne de camélidos. Es lo que queremos, ¿no ven, compañeros? Por eso nosotros también nos sacrificamos como Secretaría de Desarrollo Agropecuario, como Secretaría, como Dirección Departamental Agropecuaria, compañeros. Que quede bien calientitos, que se cuiden del frío, de todo. Esto es de mucha utilidad de seguir presentes. Otro día seguramente, si alguna cosa falta, vamos a estar implementando. Gobernación, gracias al doctor Juan Carlos Cejas Ugarte, gobernador de nuestro departamento de Potosí, mediante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Seguridad Alimentaria y el Servicio Departamental Agropecuario y el proyecto Camelio Sudoeste. Se ha entregado material no local del lugar, calamina, clavos de calamina, vigas, listones. Ese material como gobernación se ha apoyado a los productores. Y el productor, su contraparte del productor es levantar el trabajo mismo, el mismo techado. Viendo, haciendo números, señor director, haciendo números, el productor sí, el que realmente quiere algo lo consigue, pese a las limitantes que tiene. Aquí en la zona casi no hay mucha agua, no hay mucha agua como pueden ver, pero existe ganado también.
todos. Buenas tardes, compañeros. La actividad que estamos realizando con este día del aprisco, nosotros para realizar el manejo sanitario que llamamos nosotros en las llamitas, tenemos que utilizar un corral netamente, ¿no?, para manejar a las llamas. En eso hemos tenido muchas dificultades. A veces los corrales son muy grandes, no están hechos a la medida o no resisten. Entonces es difícil manejar a los animales, es más cansador para el mismo manejador, para las llamas. Entonces lo que causamos a veces es enfermedad en los mismos animales por causa de eso. Entonces, gracias al aprisco, gracias a esta construcción, es más fácil manejar al animal, es más fácil realizar lo que es la desparasitación, ya sea externa o sea vía tópica. En este caso, nosotros vamos a hacer una desparasitación externa. Vamos a aplicar este producto que se llama cipermetrina directamente en el cuero del animal y eso le va a ayudar a protegerse contra las garrapatas, contra los piojos. Eso es lo primero que molesta a los animales, especialmente a los pequeñitos. Entonces, las garrapatas, los piojos es lo que le ataca más. Entonces nosotros con este producto, ya que en esta época ya estamos en octubre, las hembras están preñadas, entonces no es recomendable utilizar inyectables o productos internos, ¿no?, para que eso le interrumpe lo que es la preñez, entonces pueden llegar a abortar a los animales. Eso han tenido muchas dificultades varios productores. Entonces en esta época es aconsejable utilizar productos externos directamente, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar a este animalito la cantidad, la dosis adecuada que nosotros recomendamos es 5 ml de este producto, ¿no?, externo directamente. Entonces lo que hacemos es aplicar en la piel nomás del animal directamente en estos sectores. El producto ya actúa como repelente para espantar a lo que es los piojos, las garrapatas. Entonces una vez que ya realizamos la aplicación, hacemos el marcado del animalito para no volver a agarrar. Lo marcamos en el animalito ya. Ya no lo volvemos a agarrar. Entonces, así pues, sucesivamente hacemos, ¿no?, el trabajo. Entonces, lo que más cuesta entonces es cuando el corral es muy grande o no es adecuado, es más costoso para nosotros hacer trajinar, hasta dar vueltas al animal, el animal se cansa y eso mismo le provoca aborto. Entonces, a veces echamos la culpa al producto, todo eso. Pero gracias al aprisco es más fácil, como verán. Entonces, es más fácil manejar al animal, es más fácil protegerlo todo contra las inclemencias del tiempo, todo eso, compañeros. Entonces, gracias a esta construcción, el manejo es más eficiente para el productor, tanto para nosotros técnicos que hacemos el trabajo. Entonces, es más fácil para nosotros, compañero, y menos estrés para el animal, es lo que queremos, ¿no? Entonces, agradecemos a la gobernación, al doctor Juan Carlos Cejas, por este apoyo que va realizando en estos sectores donde se necesita realmente, ¿no? Ustedes han visto que las distancias son lejanas, traer el mismo animal también es lejano, ¿no? Y el animal también requiere también espacio para hacer su alimentación, todo eso. Entonces, gracias a este manejo, estamos reduciendo menos trabajo, ¿no?, y más eficiencia para ambos. Entonces, agradecemos también a los productores, que ellos son también los que nos apoyan. Con el trabajo de los productores y con el apoyo que ellos nos dan, nosotros también realizamos el trabajo bien. Entonces agradecemos también a ellos por el apoyo que nos dan, tanto técnicos y productores, juntamos, ¿no?, esfuerzos para que este trabajo se realice más rápido y más eficiente. Papá que nos apoya aquí, como municipio, como pueblos también. Municipio de San Pablo del Ipes, de alguna manera nos estamos bendiciendo. Gracias por todo, queremos agradecer mucho. Entonces, que venga ese mensaje a nuestro compañero gobernador. Muchas gracias por todo. Como beneficiario, quiero agradecer, siempre empezando a nombre de nuestro gobernador, doctor Juan Carlos Cejas, quien nos ha apoyado este grande beneficio con nuestro hermano, también quien está presente en este momento. Y agradecer también a la Comisión Técnica que nos han apoyado también. Este se ha convertido ahora en el aprisco. Pero ahora este aprisco ya nos sirve para nosotros para proteger de la helada, de la nevada, del frío, del viento a nuestros ganados. Entonces, claro, está convertido para varias cosas, ¿no? Estos dos y la chiquita. Está netamente para muchas cosas. Uno, para destete, para las chiquitas llamitas, como siempre lo hacemos nuestras ovejitas, ¿no ve? Ya cuando llega el tiempo para sacar la leche, ya destetamos. La llama aquí va a estar y también le va a servir para la esquila. Para el último caso, también para hacer un pequeño matadero. Entonces la llama la voy a meter aquí y también necesito también para desolar, ¿no? Entonces, para muchas cosas,
el apoyo que me ha dado la gobernación. En este momento agradecer nuevamente a nuestro compañero que nos ha visitado. Ojalá yo pueda desear que nos pueda acompañar siquiera un mes aquí, pero no creo que ya debe estar un poco ya apurado, ¿no? Entonces entiendo, entonces por lo tanto, pero algún otro momento va a ser necesario que él esté también acompañándonos en todo momento que es necesario.